Para tener tiempo para ti, para... Tuve la suerte de que tenía a mi madre. Tuve a mi madre muchos años conmigo, que me ayudó con mis hijos. Mis hijos eran muy buenos también. Después perdí a mi mamá y ahí se me vino el mundo abajo. Y empecé a estar mal de salud porque no me alimentaba bien. Y cuando me veo, pensé que me dice, Gloria, pero así no puedes trabajar, te ves cadavérica. Entonces me dijo, cuando te recuperes, avísanos porque tu lugar va a estar ahí, esperándote. Me demoré muchos meses. Bueno, la 4 es este personaje popular, querido. ¿Cuánto hay de ti en la 4 y cuánto hay de la 4 en ti? ¿Sabes, Fabricio? Yo creo que la 4 tiene ese optimismo que yo quisiera tener y que ella me llenó de eso. Ella cree que todo lo puede lograr y eso me ayudó a mí. Yo no le puse a ella eso. Ella me ayudó a mí con esa frescura de ver la vida no con la edad que yo tengo, sino que sin edad. Porque la 4 no tiene edad. No, no tiene edad. Y yo me siento también así. No siento que tengo todos los años que tengo, sino que me siento liviana como la 4. Bueno, lamentablemente este avión, la verdad, no es mío. No, así que tenemos que irnos de acá. De hecho, mira, el guardia ya me está haciendo señas. Vamos, sí.